Va. Entonces vamos a darle to the fucking Hades. Muy interesante. Oigan, por cierto, notaron que cuando empieza con Kai, notaron que cuando luchamos contra Hades, ya saben, el jefe final, hay momentos en los que se hace invisible. Yo no sabía que es porque en la lucha contra los titanes, en la gigantomaquia, pues ya ven, a Zeus le forjan un rayo, Poseidón tiene el tenedor gigante de agua, y a Hades le hacen un sombrero que lo hace invisible. Por eso es que se hace invisible en la pelea final. Yo no tenía idea. Eso nunca lo había escuchado. No, creo que no lo mencionan en la canción ay, ¿cómo se llaman estos dudes? ¿Cómo se llaman estos vatos? Oh, ¿cómo se llaman? Destripando la historia. Destripando la historia, que creo que no lo mencionan ahí, ¿o sí? ¿Sí? Ah, entonces no le puse atención. ¿qué quieren, chavos? El chat, que hagas el amor con Pride. Bueno, hay que jugar. Ah, perdón, el amor con Her Pride. Descuido en ventaneando, por ahí se le ve todo. Aquí ahora aparece Kratos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Santiago? Así como te pones en los fanfics. Eso queremos ver. Oye, pero yo en los fanfics apenas si salgo. Yo apenas si aparezco. Miren, miren. Esto fue. Aquí yo ya no avancé. Esto fue el diálogo que me apareció a mí. Esto me apareció fuera de stream. Me eché una partida fuera de stream. Y apareció esto que voy a mostrarles. Pero a partir de este diálogo que voy a tener aquí con Aquiles, ya no avancé más. Me quería esperar a que lo viéramos todos juntos. Achilles, I need your help. Miren, 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 miren. Ahí va. What is it, lad? What's wrong? What can I do? Let me in father's chambers, please. Queremos ver cómo conviertes a Her en serial, igual que en el fanfic. Admítelo, nos extrañabas. Pride, descuido, venga la alegría, se le ve todo. Sí, que lo comí. That's high atop the list of things I'm not to do for anyone and under any circumstances. What is it you need? I've never even been in there myself. I don't know. I don't know, but if I know Father, and I think I do, he's got to have something of hers in there. Of Mother's. She still doesn't get it, doesn't believe me about him, and I said I'd prove it, that he cares for her. All right, slow down. I understand. Look, this can get me in a lot of trouble, like you've no idea. And not just me, so be careful and be quick while he's still out. Take this and go. Don't leave anything there out of place, all right? Aquiles Castro, cochinos, marranos, puercos. Ay, 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 ay. Está Thank you. pidiendo que le pasen el video. Miren, tenemos los aposentos privados de Hades desbloqueados. Por fin vamos a entrar. Entonces, la última vez que jugué, tuve esta conversación con Aquiles. Y cuando supe que podía entrar ahí, me salí del juego. ¿Qué tal, Angie Cass? ¿Cómo estás? Por cierto, ¿necesitan que le suba el juego o así lo escuchan bien? Ustedes díganme. Vamos a entrar a los aposentos de mi padre. The stoic lord and master of the house possesses wealth beyond imagining, a portion of which he has used for a crisp set of attire for every passing day. Órale, guau. I knew it. It's just capes. Okay. Hades se pone ropa diferente todos los días. Tiene una foto ahí de Perséfone. ¿Va a caer aquí? Okay. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás?
Solo le sigo el juego a los chavos porque también soy chavo. Inserte memes de Steve Buscemi. Así está bien de sonido, va. Pum, te aparece Krat. In his Lord Father's very private chambers, Zagreus, the lock removing prince, discovers a most delicately painted likeness of none other than Persephone herself. A coat of dust suggests it has remained here for some time. He's never stopped thinking of her. Oh, what a fool. Tiene. Persephone tiene. Los que son laureles también así rojos como nosotros. Por él. Se metió mucho en su papel de reina del inframundo. Cuando estuvo aquí abajo. Pero no hay nada, no estamos encontrando nada. Oh, sí. Esto parece una pared falsa. Me encanta cómo están tan divididos en plan Pride. Oh, miren, desbloqueé una nueva habitación en el chat. Queremos que el Frido le eche leche condensada al Ger y que lo grabe. A ella le gustaba ser la reina del inframundo. Damn. Aquí como que parece que atravieso algo. Aquí estoy siendo como si atravesara algo. Como un cuarto secreto, pero no sé realmente qué está pasando aquí. No hay nada. Ok. Find what you need. I did, thank you. Ah, sí, encontramos la foto. Ok. Ya con eso, supongo. Tal cual fue lo primero que leí. Entré. Cuando entré, yo quedé. Sí somos. Ya convierte a Ger en serial. El directo de hoy se debe llamar Coito el directo. Do you remember anything else about my mother, Fan? Just anything. You weren't close, I guess. We weren't. She kept to herself, as I recall, and I would do the same. Unlike my present company, I do not ask too many questions. It was quite clear to me she wasn't from this place. Father isn't from this place either. How was she any different? Mejor en postre tres leches. Sometimes I have to be reminded that Lord Hades wasn't born here, like the rest of us. But Persephone, she had a radiance about her, I suppose. Reminded me of the outside. But I don't mean that in a negative respect. Radiance, huh? Doesn't sound like father at all. Thanatos, Donatos. Hello, I'll only be a moment. Los fantasmas fastidiados. Remember, work more intelligently rather than with more ferocity. Encanta las caras de fastidio que ponen. Las sombras. Hey. All right. Cerberus. Father. Orpheus, you have to hear this straight from me. I vanquished my own father on the outskirts of the Temple of Styx, at the surface. I know how this looks since I'm back here and so is he. You believe me, don't you? Of course I do, my friend. Though you must know, your father has requested his relationship to you be kept quite clandestine. You'll understand if I not sing your praises in this case, won't you? Fine, all right. A moment. Hold, child. I have a message for you from my daughters themselves concerning the blade of the underworld in your possession. Oh, nos van a revelar la forma final de la espada. Wait, you mean the fates? Instigious. I'm honored that they would have taken any notice of me. What is it that they want for me to know? They wish for me to impart to you these words so that your blade in turn may hear them uttered from your lips. I see your kingly pardon from a prison of stone. Repeat them and remember. Te concederán el indulto real de tu prisión de piedra. ¿Esta espada la va a portar el rey Arturo?
I see your kingly pardon from a prison of stone. This must be for one of the weapon's hidden forms. Please tell your daughters I am very grateful, Nix. I shall, child. Although I'm certain they already know. Though whether they are aiding you or this is simply what must come to pass, I cannot say. Okay. I'll take my chances as the former. Por cierto, también también avanzamos un poquito más en la relación entre Nix y Kaos. You've been through hell more times than you can count by now, haven't you, Zag? You getting used to it? No wonder that you're friends with Sisyphus. I'm getting used to it, all right. I'll keep going, for as many chances as it takes. I look forward to our next appointment out there. Appointment? Indeed. Don't keep me waiting. For all your toil, I'm sure you're not even close. Entonces confirmamos que Prido meterá a Jeren en un frasco. ¡No! No, ¿por qué? That's a knucklehead in there. Ah, he pescado 51 peces. Please take these, will you, chef? Sigo sin saber para qué es la ambrosía. Tengo 11 ambrosías, es un buen. La seguiré guardando, pero ¿a qué son? Yo no. Prophecies appeared. Algún día una nueva forma de la espada estigiana emergerá del inframundo en manos de un poderoso rey, cuya leyenda aún está por comenzar. Si iba a ser el rey Arturo, esta espada. A ver. Son para. ¡No! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡No me digan! A ver. Stygius, I see your kingly pardon from a prison of stone. Aspecto de Arturo. ¿Sí? Name is Arthur. Oh, puedes usar Excalibur, la espada santa, y ganas más 50 de salud máxima. Reducción de daño del aura 20%. Paz y destrucción le esperan a un reino gobernado por la fuerza. Aumenta tu vida máxima, también te curas la misma cantidad ganada. ¿Cómo? No entiendo cómo funciona esto. Oh, ok. Show me your power. Now you are awake. Ok, tenemos la espada de sagreo. Tenemos la espada de sagreo al máximo. Lo que significa que parece que podremos darle descanso eterno a huesitos. Y si te digo es por internet, yo hago eso cuando no recuerdo esta clase de cosas. No, es que este juego lo estoy jugando por primera vez, entonces todavía no sé, todavía no me dicen para qué es. Adiós. Espera, ¿qué hace la de sagreo? Ya se me olvidó. Bonificación de velocidad de ataque y movimiento. ¡Lo siento, man! Le da un spoiler. ¡Adiós, man! No. Farewell, Skelly. Gee. What? ¿Eh? Got you pretty good again, didn't I, boyo? I am asking you to get me out of here. All that stuff about your blade and your aspect, I mean, you ate all of it right up. Oh, maldita. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo estás? Buenas noches. It appears I've been the victim of an elaborate prank. Not sure that I appreciate it, Skelly. What if I were to never hit you again? How would you like that? Whoa, 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 whoa. Now, come on, boyo. It was just a joke. I figured things could lighten up a little here. Don't need to do anything rash. Then no more tricks like that again. Ah, ¿y eso qué fue? Ah, puedo seguir dándole más corazones ahora. Digo, más néctar. Ok.
Este escudo está muy chido. Creo que todavía no lo ven ustedes en acción. Pero lo puedes lanzar y se queda así un rato. Y puedes pelear al mismo tiempo con otro. Y el que lanzaste puede regresar a ti cuando lo llame. Está muy chido. Ay, no, me equivoqué. Te la creíste. Siento que hace uff, no veo al Pride jugar. Yo también siento como si hubiera pasado mucho, pero en realidad no tiene tanto. A ver. Con el escudo, ¿qué opción es buena? Les di sandía, chat. Al Pride L está muy ocupado jugando. Chale, pero yo sí quiero sandía. Another prophecy fulfilled. I guess I'm glad Skelly's not permanently dead. Damn, 6 diamantes, es un buen. A ver qué podemos conseguir. Ah, ya podemos conseguir la puerta esta. La puerta hebrea, ¿o cómo? Puertas del Erebo. Podrá aparecer una puerta del Erebo en cualquier estancia. El pacto de castigo es fundamental para acceder a estos desafíos en los límites exteriores. No sé qué es esto. Pero a ver qué sale. No like he's paying any heed. Y supongo que ya podemos usar los diamantes para desbloquear música. Si quisiéramos hacer eso, pero por ahora vamos a guardarlo. No le den sandía hasta que nada, iba a ser una guarrada, pero me dio pena. Ya estoy comiendo marucha. En provechito, gente. Ay, se me antojó la sandía. Mañana es domingo. Mañana hay mercado. Creo que este escudo es de Zeus. Aspecto de Zeus. Así que vamos a usar el recuerdo de Zeus. Sirve que lo vamos subiendo de nivel. Very good. Ah, ahora tengo que subir hasta 3. Ok. 60% más de enemigos en cada piso. ¿De verdad quiero esto? ¿20% más de enemigos y...? Pues que los enemigos tengan un 15% más de vida, supongo que no está tan mal. Este ya lo probé. Lo puedo poner otra vez. No estaba tan difícil. Sí quiero sandía fresquita. Aquí en el rancho de mi novio estamos a casi 40 grados. Es un buen. Ah, muchas gracias, Uriel. No lo había cambiado. Gracias. Okay. Vamos a darle. Buenas, Scooby. Noches, Scooby. Chavos. Hola. ¿Cómo estás? Puedes bloquear a un enemigo. Tienes una bonificación de 20% de daño. Eso es bueno. Oh, aunque el de la embestida a las armaduras también es súper útil. Hey, aquí está la puerta esta. Ah, pero necesito 5. Oh, ok, es como un desafío extra con recompensa. Ya. Ok. Ahora voy entendiendo. Lord Uncle Zeus. Poor Demeter, young man. I still wonder what became of her fair daughter. Ran away with mortals there, perhaps. Some of the tales even more preposterous. Don't go believing everything you hear. And do be sensitive about the subject, hmm? Demeter, she's been through quite enough. Ataque estándar, very good.
denizens of the deep, arise. Right there. Another hellfish. ¿Qué tal, Raven? ¿Qué tal? Bienvenido. Ando lurkeando, gracias, Raven. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Queremos que Prido le dé batil de Chelger. Vamos a cambiar. Dinero. Ok. Bueno, híjoles, bueno, ya animo. No está mal tener dinero. Pero ahorita al principio, como no tengo ninguna bendición que me haga ganar más dinero, tampoco es como que sea tan buena elección. Vamos por más life. Very nice. Artemisa Dionisio. A ver, vamos a ver. Las bendiciones combinadas. Zeus y Dionisio. No, no lo hemos tenido. Proyectil achispado. Necesito proyectil achispado. A ver si sale. Oh shit. Full for the time, so first things first. Proyectil achispado, very good. Ataque arrojadizo, lanza un proyectil explosivo en forma de neblina. Feeling good. Y ahora debería aparecer en teoría. La próxima bendición. Néctar. Para huesitos. Para Skelly. Ya estarás contento. Me levanté de la silla de la cocina y prendí la compu nomás para verte. Gracias, Lucky. Gracias. Ponte cómodo. Es cierto que el néctar me daba granadita al azar. What's in the well this time?
what I need. Definitivamente es buena. ¿Qué veo por acá? Justo lo que quiero. Mansacre. One of them's going to be mad. This pleases me. Maldito, no, tus relámpagos también dejan conmocionados a los enemigos. Bueno, a lo mejor el de Dionisio me da lo que quiero. Ya soy cómodo. Zag, and here I thought that we were cool. You hurt my pride there, man. I guess I'm gonna have to hurt yours. Pure Dionisio. Guess he's upset. Oh, perro. Ah, caray, ¿y ese vato? Se teletransportó, nunca había visto que hicieran eso. Dios, todos son tan sexys. Oye, no había visto que su túnica tiene como burbujas también, qué chido. Me gusta mucho el diseño de personajes de este juego. Híjoles, no me salió. No me salió que quería. Al usar una fuente recuperas toda la vida. Y. Ok, eso está bien. Cheers to that. Sure, why not? Interloper. Chin. Maldito, ven aquí. Every time. Mine now. Sufrí mucho daño en esta. Llave no. ¿Sabes qué me daban? Hablando de herirte el orgullo, ¿verdad? Yes. Las llaves me daban un dado. Un hado. Un dado extra, pero creo que voy a pasar. What else is there? Okay, eso sí. You're out well past your curfew, boy. ¿Cuánto vida tengo? Vamos por más life. Au, caminé hace 10 segundos. Don Hades se le va a subir la presión de tanto enojo. Imagínate toda su vida viviendo así enojado, qué horror. Lo peor es que es inmortal, pero imagínate vivir toda tu vida con piedras en los riñones. Ay, me estropeé yo solito. De tus enojos.
ahorita. Por ahorita tampoco le hemos dado muchas cosas. Vamos a guardarlo para Skelly, que ya tiene desbloqueados todos los corazones. You're so fortunate to have received the boon of Dionysus prior to my own. He, the most noble and important of us all, the god of wine himself. Oh, qué descorazonador heroico. Pero no, gracias. El ataque especial inflige más daño y afecta a los enemigos con el estado. Ninguno de estos me gusta mucho. Pero bueno. Supongo que después lo vendemos. Imagínate vivir toda tu vida con migraña. Ay, qué horror. Pero hay gente pues, que sí vive así, ¿no? I'm sorry, people. We hunted down a real bargain there in Keron's shop. Though, how about we try a slightly bigger deal on for size right now? Ataque acelerado inflige más daño. Tu llamamiento. Ok, vamos a hacer el llamamiento por ahora. O presión acuciante. Gana la probabilidad de que cualquier golpe se convierta en un golpe crítico. Un 2% es muy poquito. Que el llamamiento no lo quiero. El llamamiento quiero el de Ares. Me sorprende que Don Hades no tenga problemas de la vista por andar leyendo y escribiendo todo el día. Sí, debería tener problemas de vista. Acelerón. O presión acuciante. No sé. Por ahora el acelerón. The hunt is on. I bet it's Meg again. Oh well. Finally. Know something, Redblood? Try as I might, I still have not forgiven you for beating me last time. Call it a crippling character flaw. I don't know. Cuando una revancha con el Caronte. Ya le ganamos, de hecho. Forgiveness can take time. Self-reflection is a healthy step. A la segunda. Making progress. You think we're making progress here? Why, you piece of trash? Ay, perdón, me perdí tu diálogo. She wasn't very nice. Oh, sangre de titán. Digo. Tartarus has proved unable to contain you. Okay, vamos a llevarnos el de Ares. A ver si nos sale el llamamiento. ¿Y cuál dijimos que vamos a eliminar? Ninguno de estos, pero... Entonces ya me fregué. Ok. Ahorrar dinerín. Nowhere to go but up. Se enoja mucho, señora. Pero sí, ya tuvimos una revancha con Caronte la otra vez. Sí estábamos en vivo, me parece. Be there soon, Lenny. Se fue en stream. Llaves, no quiero llaves. My fate is mine. Oscuridad. Para tener mínimo 100 de vida.
¡Ah, mis patas! Uy. ¡Ah, oh, shit! ¡Ah! Oh, ¡pues ya! Dinero. Ares. Steady now. Sería muy chistoso que te diga, no, Prido, no estabas en stream. Something's amiss. Death is inevitable. Let's get this done. Simón. Cut it under control, thanks. Ah, me lo ganó. No, es mío eso. Seems perfectly ordinary on the face of it, except there's something more. I wonder if you know the reason why. No, man, no pudimos platicar con el Thanatos. Nomás nos dejó la recompensa y se fue. Oh, favor, vientos, aquí está. Perfecto. Ni a Dios nos dijo. Las gemas nos dan poquito dinero o la tienda. ¿Qué será buena idea? ¿Qué tal, Faster? ¿Cómo estás? De nuevo, era competencia, no humillarlo. Pues bueno, vamos por la tienda. Las gemas no son tan importantes. Iremos por las gemas cuando no tengamos elección. Hermes. Premura excepcional, velocidad de movimiento o hipercarrera. Sí, gracias. Adiós. ¿Cómo quieres que te hablen si lo mires bien feo? No, ¿cómo crees? Oh, no. Oh, shit. ¡Ah, oh, mis patas! Sea. ¡Ay! Me fui hasta el chorizo. Taught you how to fight. No wonder you can hold your own down there. That is amazing. Do you be sure to honor him from time to time? Got it? Proyectil preciso. Tu ataque arrojadizo busca a los enemigos con un 10% de probabilidades de infligir daño crítico. Mira, presiona acuciante de 3%. Mejor, supongo. Tras lanzar un ataque arrojadizo o golpear con un ataque estándar o especial, lanzas una flecha autodirigida. Eso suena bien. Let's hunt some dead. Más rayitos. Rayitos. Coming through. Got you.
Zeus, in the name of Hades. Ahí está, calor latente. Tu barra divina. No, espérate, este es Dion. Perdón, Afrodita con Hades. Digo, con Zeus. Fuck, estoy confundiendo a todos. Yo no iba por este, pero hey. Tu barra divina se carga automáticamente, pero solo llega hasta un máximo de 25% de su capacidad. Ah, ok. ¿Y después lo puedo seguir llenando yo? O sea, el primer cuarto de la barra divina se llena solo y el resto lo lleno yo, supongo. Ok, bueno. ¡No! ¡No! ¡No es! ¡Chin! Tengo que quitar esa porquería en cuanto pueda. No manches, no. Se bloqueó. Abajo a la izquierda está la barra divina y se bloqueó. Solo hay un cuarto. Eso no es para nada bueno. Nada bueno. Me percibe más que un cheto, sí, ¿eh? Al menos ya lo agarré. Ya sé lo que hace. Y no lo voy a volver a escoger. I say I'd take them to my grave, but yeah. It's not your recipes, though they are wonderful. It's your song. I'm sure it'd be a hit around the house, and I know someone who really needs to hear it. Don't suppose you've got a parchment copy I could have? Your Royal Majesty, you want my song? You are aware it's called Good Riddance, right? But sure, why not? If music's gonna be playing in your house, it might as well be great. And let me give you something to go with it. Oh, oh, a ver. Mejor hasta dos bendiciones aleatorias hasta el siguiente nivel de rareza. Este manjar del inframundo hace que hasta cuatro bendiciones cualquiera aumenten un nivel. Ok, voy a intentar que mi llamamiento mejore de rareza. ¡Ahí va! Sure thing, hon. No, cheers. Bueno, tampoco estuvieron mal. Tengo que quitarme esta bendición dual en cuanto pueda. ¿Qué onda, man? Should help keep me going. Ay, quitarnos esta cochinada. Afortunadamente este jefe es sencillo. Bueno, eso digo, ¿verdad? A ver si me termina humillando. Ah, está horrible este llamamiento así. O sea, lo puedo invocar más veces. El chiste es que puedo usarlo así a cada rato, ese es como el atractivo, pero dura bien poquito. Hey, no tengo una combinación para nada despreciable de movimientos, ¿eh? La bendición de Artemisa que lanza flechas se combina súper bien con este escudo. So
¿Puedes activar la barra? Sí, puedo usar el llamamiento bastante rápido. Pero no está tan chido usarlo para así. Te puede salvar de un golpe que podría ser letal. O para escapar de un lugar en el que hay muchos ataques, pero dura muy poquito. No me gusta. A menos que tuvieras un llamamiento de la rareza más elevada, que por lo general duran más. A menos que sea el caso, no está tan acá. ¿Qué género es este tipo de juegos? Roguelike, exactamente, como dice Loki. Ah, very good. Por favor, no. No puedo quitarme la que quiero. Ni la otra, no me acuerdo cuál otra me quería quitar, pero tampoco me la puedo quitar. ¿Cuál era? ¿Cuál me quería quitar? ¿El acelerón? No, el ataque especial, el puño descorazonador. Bueno, no hay ningún otro. Ese no me afecta realmente. Así que lo puedo dejar. Vamos a llevarnos el de Demeter. O a ver, ¿qué más hay? 20% de daño por delante, 10 por atrás, 15% de enemigos sin dañar. Este no. Ah, ya sé. Vamos a ver qué hay aquí. Objeto al azar. Icor encendido. 20% más rápido. Podría llevarme el de Demeter para mejorarlo. ¿Qué tal, Cars? ¿Cómo estás? Pride, hoy es cumpleaños de Kirby y no te vi felicitándolo. Feliz cumpleaños, Kirby. Ahí me lo saludas, Cars. El de Zeus y Afrodita, ese querías dejar. Sí. No, pero aparte de ese. Aparte. Ese definitivamente. Pero el ataque especial también quisiera cambiarlo. Pero el ataque especial no me afecta a comparación del dual. El dual sí está cafón. ¿Viste que tuvo su pastel y todo? Sí, muy bonito. Ok, sí, de meter. Onward. Dios, espero que me salga algún lugar para poder vender esa bendición que no está nada buena. Mi papá se lo compró cuando le dije que era su cumpleaños. ¿En serio? Lanzar rayos y flechas con cada ataque está super perro. Es una muy buena combinación. Con este escudo sobre todo. Con este escudo es muy buena combinación. Me dio ternura, qué bonito. ¿Saben cuánto ataque automático estoy haciendo? Ni siquiera tengo que hacer nada realmente. ¿Hay quien falta? ¡Ay, qué bien! May yours fare better.
Estrellido nevado, al lanzar tu ataque arrojadizo, hieres a los enemigos que te rodean y causas escarcha. Cuando no tienes sangre, recibes 10% menos de daño. Tus bendiciones adquieren la rareza común y luego suben de nivel cada 3 enfrentamientos. Eso es bueno. Eso es bueno. Me gustaría cambiar de bendición dual lo más rápido que pueda. A lo mejor... ¿Eso aplica para las duales? Ah, sí. Se ve verde. Ah, no, pero el verde no. El verde es aparte. Me voy a arriesgar con el cultivo insólito. Porque... Ah, no, pero nada más dice que va a afectar una bendición. No, entonces no lo vale. No lo vale. Estallido nevado. Si nada más va a afectar una bendición, no. Something I can use. ¿Para qué? Ah, ok. Necesito quitarme esta cosa. Oye, Pride, ¿y mi dibujo? No manches, sí es cierto que debía dibujos. Nada más debía el tuyo, lo debía de más personas. You have returned to my chamber. I trust you are familiar now with what this means. Sí. It means I've challenged you to a battle of strength and glory, because apparently that's all there is to do for fun around here for those such as yourself. That. Yes. Epa. Vamos a rifarnos unos trancazos. Meses los mandados, chavos. Eso. ¡Qué ole! Ni uno solo me pegó. Cheers for the fight. Torcidote. Cuerno congelado, subida. Ah, ya. Y mi grupo paga ratera. Hasta él entendió. Olympus, I accept this message. Mira. Tus bendiciones adquieren la rareza común y luego suben de nivel cada 3 enfrentamientos. Afecta hasta 3. Nos rifamos, nos atrevemos. Nos arriesgamos, a ver. Oh, afectó al llamamiento. Eso es bueno. Favor de Ares, fuego superior y no sé qué. Favor de Ares. Fuego superior. Este. El de las flechas. Y puño descorazonador. Ok, este yo creo que ya no lo voy a poder. Ya no lo voy a querer quitar, mejor dicho. Si este llega al nivel heroico, como este. Reaper, muchas gracias por tus 10 bits. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludotes. Si este llega al nivel heroico, va a ser muy bueno. Igual las flechas y el llamamiento, por supuestísimo. Fue una buena apuesta. Gracias por esos bits, Reaper.
falta. Oh shit. Ahorita esa porquería está allá. ¡Muévete, muévete, muévete! Gracias. ¡Ey! Gracias por el follow. Saludos, Yup. That key, it granted me fatal authority. Muchas gracias, Yup 9002, directito desde YouTube, ¿no es así? Welcome, gracias. ¿Qué tal, Adrián Beltrán? Saluditos. ¿Más vida? O... bueno, más vida. El señor le va a salir una hernia. Palo yo mismo. Ay, no he visto este men, ¿qué onda? Por life, no hay que confiarnos. Me siento bastante poderoso, me siento confiado, me siento good. Pero. Ah, se me olvida que tengo el llamamiento, es cierto. Pero no hay que confiarse. No puedo, no puedo quitarme el dual. Ahorita me ayudó el dual, la verdad, pero... I don't know. A ver, aprovechando que tengo la vida casi entera, vamos a ver qué nos puede ofrecer el buen Chaos. Okay. Durante los próximos 3 enfrentamientos, tu vida máxima se reducirá en 44. Después de ataque acelerado, será 44% más poderoso. 4
Enfrentamientos: cada vez que se te ataque arrojadizo pierdes 4 de vida. Después las bendiciones. Ninguno de estos están tan buenos. Tal es el favor desconcertado. Tal vez. Uy, creo que he ido a la tienda, pero no importa. This shield's about to get a whole lot stronger. Vida, tu ataque estándar golpea 2 veces, pero no repele a los enemigos. La investida se convierte en una cometida de poder que hace 500% de daño. Este ya lo habíamos usado, pero no me acuerdo qué hacía exactamente. Podría ser este, vapuleo pulverizador. Porque no me acuerdo qué hace la carga del Minotauro, la verdad. Tuned up. Oh, shit, no puedo usar mi ataque especial. Digo, mi ataque arrojadizo. No importa. Ay, se me pegó. Ouch. Cierto, la idea que tengo el llamamiento. Oye, señor peleador, no se aburre de perder. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Hola. We got them, my good shade. Mi único fan. Gracias. Luego tu fan, ya fuimos, ya. Ya lo saludamos. Ah, oh, no más por este ser. Oh, por fin puedo quitarme esta cosa. 430 de oro. Sí, gracias. Gracias. Hay gente que... ¿Por qué está bloqueado? ¿Por qué sigue bloqueado? ¿Hola? ¿Why? ¿Hola?
Spy, tu ídolo. Soy tu ídolo, eres mi fan. ¿Ya has logrado subir alguna vez? Sí, sí, ya varios de hecho. ¿Qué tal, Adrián Beltrán? Gracias. Quizás cuando... Ah, ya, ya se cambió. No sé qué pasó ahí, pero ya se desbloqueó toda mi barra divina. Ok, apenas iba a decir que quizás saliendo de aquí ya la consigo. Ok, tengo mis tres desafíos mortales aún intactos. Supongo que podría ser una buena oportunidad para subir de nivel algo que nunca uso. Por ejemplo, la bellota de esta Eurídice no le veo casi ninguna utilidad, la neta. En el último encuentro de cada región del inframundo, recibes 0 de daño de las primeras 3 veces que los enemigos te golpean. Está medio chafa, ¿no? Muchos requerimientos. Solamente en el último enfrentamiento. Está medio chafa. Creo que te acaban de buguear. No, ya se quitó, ya se quitó. Grillete quebrado. Tus ataques estándar especial. Este no me va a servir porque todos están mejorados por bendición. Podría usar el collar de Cerbero. Me da más 25 de vida. Casi nunca lo uso. O la mariposa perforada. Gana 1% de daño adicional cada vez que supera un enfrentamiento sin sufrir un rasguño. Ah, pero no va a funcionar. Con estos enfrentamientos no funciona. Si es como la pluma de Hermes, no va a funcionar. Ya lo intentamos. La pluma de Hermes no contaba los pequeños enfrentamientos. Solo los más grandes al final de cada laberinto. Podríamos intentarlo, a ver si sí funciona la mariposa, a diferencia de la pluma. Hay varias opciones. Está la mariposa, el collar, el brazalete de Mirmidón. Algo de Poseidón, la bellota. A ver, la lanza partida, esa sí la he usado, está buena. Te vuelve invulnerable un segundo con 25 mil centésimas. Cada 7 segundos, cada que recibes daño. Está bien. A ver, yo los escucho. Está mariposa, chal negro, brazalete de Mirmidón, collar, zarcillo calavérico, o la punta de lanza o la bellota. Son 7 opciones. A ver. Hablando de fans, ¿tienes planeado hacer una quedada en algún lugar este año? Este año, tal vez sí. Bueno, pero así como de fans del canal, así como oficial. No, pero sí quiero reunirme con varias personas y amigos. El chal negro, el chal... ¿Qué hacía el de Mimido? El de Mirmidón era... ¿Cuál era? Ya se me olvidó cuál era. ¿Dónde está? ¿Eh? Ah, brazalete Mirmidón, de Aquiles. Sufro un 20% menos de daño. Un 20% menos de daño por delante, pero un 10% de daño extra si me pegan por atrás. Lo cual no es mucho, la verdad. Y tengo mucha defensa por enfrente. ¿Qué tal, Estrella? ¿Cómo estás? Estoy algo cansada. Entonces nomás vengo a saludar y a despedirme. No manches, ok, Estrella. Espero que te haya ido bien hoy. Descansa y gracias por pasarte. Ok, pues veo que dos personas votaron por el chal, así que vamos a darle a ese. Inflijo un 15% de daño al golpear enemigos sin dañar. Estrella cuidando la mejor racha del canal. Sí, ¿eh? Me hicieron quedarme más tiempo en el trabajo y me cansé mucho. ¡No! ¿Y te pagaron más? Dime, por favor, que te pagaron al menos.
Ok, vamos a usar el chal, ya que nadie más votó por ningún otro. Vamos a darle. Ya no hay vuelta atrás. Funciona bien con el escudo, con el ataque cargado. Te dieron una pizza en Dion Caesar. Just got to get through Cerberus up there. Mínimo. Hey, money. Pero el tipo me dejó 300 pesos de propina. Ah, bueno. Algo estrella. Ok, vamos a ahorrar para la sangre de titán. Here goes. Hello. You're dead. Vean nomás cómo están subiendo de nivel esos, esas bendiciones. Me siento poderoso. My chaos boon switched to a new effect. Y ahora mis bendiciones tienen un 19% de probabilidades de ser aún mejores. Y dice, pues no, pero el tipo me dejó 300. Y Obi, ya tengo 53 días de racha. Lloraría si la pierdo. ¿Es en serio? No manches. No, no. Frío letal, cuando todos los enemigos estén afectados por escarcha, se mueven 15% más lento y se deterioran, lo cual no va a pasar mucho porque no tengo muchos poderes que inflijan escarcha. Así que toque congelado suena mejor. Tras sufrir daños, hieres a los enemigos y les infliges mucha escarcha. Sí, está bien. ¿Should I take the train? Y pues ya no me voy a quitar nada ahora sí. Todo lo demás que tengo está muy perrón y van a ser aún mejores, de hecho. ¡Qué grande! No manches, te pasas, qué chido. Te pasas en el buen sentido. Espera. Ya que tenemos la bendición... ¿Dónde está? No, este no es. ¿Dónde está? Este. Bendiciones tienen un 19% de probabilidad. Podríamos comprar el de Dionisio. A ver si ahora sí nos sale el dual con Zeus, que es el que quería al principio. A ver, cuesta solo 150. Está barato. Son 5 pesos. Ah, ya es de un altar estrella. Hay que hacerle una mención especial o algo así. Tolerancia máxima. Sufres menos daño mientras permaneces dentro de una neblina festiva. Oh, ese no me había salido. Casi no uso el ataque arrojadizo de Dionisio. Pero hey, qué perro. Very good. Y cumplimos un augurio. Very nice.
Mira nomás. Favor de Ares, puño descorazonador. Y fuego, supresor. Daño de la flecha 16. Daño de ataque especial más 191%. Y el llamamiento dura 5 segundotes con 53 de daño por cada golpe, no manches. Qué perrón, tenemos una build ahorita, unos power-ups muy perrones. Vamos bastante roquillos. ¿Eh? Hey, a Sata sack already. I'll just tuck that away. Power of Olympus. Pumped up. Goes down smooth. Pero aún no terminamos. Vamos a ver si ahora sí nos sale el dual. Maldita sea. El escudo se encarga. Anything I need. Cabrero le hace a las marihuanas. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? A ver. ¿Estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal? Lo de la bendición dual. No, pues sí tengo los requisitos. Ataque centellante y proyectil de chispa. Solo es cuestión de que Zeus quiera. Que quiera que nos salga la bendición. Tengo un montón de cosas a mi favor. Como para que no... Para que no ocurra. O sea, tengo un 40% más de probabilidades de que me salga una bendición insólita o superior, y un 10% de que sea legendaria o dual, más el 19% de caos. Así que, por favor, Dios. Le gusta tomar agua de los puentes. Ah, ya. Yeah. Uy, esta cosa. Vamos a soltar por el momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Ahí está. Hijos de su chin, ¿verdad? No sale, nomás no sale la copia.
Pero bueno, más néctar siempre es. Proyectil activado. Y no salió el dual. Hice todo lo que pude. Ya nomás cómo se derriten estos dudes con el llamamiento de Ares. Ahí nomás. Está súper roto. Bueno, a mí me gusta un buen. Un muy bueno. Should I go fight some satyrs to get out of here? Oh, dejen compro la sangre. Should stock up for the road ahead. Why not? Antes de que pase otra cosa. Price está peleando con unos ratones y los ratones están ganando. Ya no. ¡Ah! Me han venido las patas. Ok, ya. Ahora sí me gustaría comprar algún objeto. Ah, gracias, justo. Acaba de comprar algo para recuperarme my life. A ver, let's see here. Gracias. ¿Y esto qué es? Lanceta de cíclope. Ataque estándar. Ya no tengo dinero, pero justo para curarme, aunque sea un poquito. Aquí se presenta la probabilidad de que suelten vida. Está acabando las probabilidades. Ahí está, bien. Pero, ah, eso ya leí, perdón. Ahora sí me está haciendo mucho daño. Ah, no me puedo salir de ahí.
antes. Oh, shit. En qué momento estoy tratando de hacer mi dead. Fin. Ah, otra vez. Die, 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 please. Casi muero. Estoy super chido, estoy super bien. Vamos super bien. Gracias, Mike. Gracias. Alcanzo a comprar. Bueno, alcanzo a comprar más vida. Voy a comprar porque pues el dinero no se guarda, no sirve de nada que lo guarde, así que eso. Each violent countenance of Cerberus agrees the Sator sac must be destroyed. See you, boy. Y pues vamos a rifarnos contra Hades. Tenemos 3 vidas. Si nos rifamos, vamos muy rotos, la verdad. Me voy a mimir. Los quiero mucho para que descansen. Los quiero mucho para que descansen. Ah, pues que descansen y sueño bonito, ok. Descansa, estrella. Cuídate mucho tú también. It grew distinctly colder just as you arrived. So Demeter has been in contact with you then. That witch. Tell me how much she knows. Oh, shit. What? I don't... Wait, this everlasting winter, it's her doing, isn't it? Why? Don't mortals die when it's cold? Sounds like a lot of extra work for you. Por eso ha estado muriendo tanta gente. Then you are ignorant. Keep it that way with her. Lest you risk everything, you understand. The consequences would be far worse than a foul stretch of weather. But enough talk now. Shit. No sé escribir, tengo sueño. No te preocupes, descansa. Y me gasté el llamamiento sin querer. Ok, ahí te va, perro. Y justo a la mitad de su etapa. Shit. Pegó. Ahí está, me voto. Ahí estás. Párate. Ahí te leo tu mensaje, estrella. Ay, Jesús, se me olvida. Ya sé eso. Cada vez que se para, siempre me pega. Toma. Ven más. Ay,
A ver si me está pegando. ¡Qué vole! Ya casi tenía mi llamamiento listo para ti. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó ahí? Por cierto, antes de irme, ¿qué crees que me puse a ver por milésima vez, Sprite? Jajaja, empecé de nuevo la campaña de Death Stranding. Ya hasta besé los diálogos. En fin, adiós, Sprite, te quiero. No manches, Estrella, ¿es en serio? ¡Qué machín! Pues descansa mucho, Estrella. Qué bueno que alguien está dando buen uso al archivo. Ese canal secundario es más como un archivo para guardar las campañas que se juegan aquí. Buenos momentos, ¿no? También. Pues eso. Qué bueno que lo esté disfrutando. También se te quiere, Estrella. Descansa. ¿Es necesario quemar la capa? Sí, acuérdate que se pone ropa nueva todos los días. Oh, qué chido. Qué buen diálogo. Yeah, ve nomás. Íbamos muy, muy very rotos, ¿eh? Íbamos muy very rotos. Nuevo récord. Con 3 cráneos. Very good. Ya ves, es una señal para que juegues otra vez Death Stranding. Sí lo voy a jugar. No viene el caso, pero descubrí hoy el Country Road, pero versión Mario, y ahora no puedo parar de oírlo. Ok. Beautiful. ¿Cuándo jugarás Control? I don't know. Hay que someterlo a votación. Hay muchos juegos, gente, perdónenme. Hay muchos juegos y poco tiempo para jugarlos todos. Sagris. I'm back, mother. Hola, mamá. Voy a pasearme un poco aquí por tu jardín. Ya me paseé. Todos van a disfrutarlo. ¿Cuándo jugarás Alan Despierto 2? No lo sé. Ahorita no quiero comprar juegos nuevos. El Control ya lo tengo, el Death Stranding ya está ahí. Pero el Alan Wake no. Muchos juegos, el Lapsu. Si algún día puedo dedicarme a puro streamear, Estrella, que no creo, pero si llegara a ser el momento, lo juego. El tema de Perséfone. Of everything down in that gloomy house, I miss old Cerberus the most, I think. But I miss other things as well. The lack of light was gentler on my skin, not being as cold. And Nyx and her young sons. It was all very odd, but. Por eso el control sigue. Pero el control es de play o de tele. Ah, qué gracioso. Mother, in father's bedchambers. Mind you, there's almost nothing there, just neatly sorted rows of all his samey capes. But on his nightstand is a portrait of you, wearing a regal crown of red laurels. A queen. His queen. Sí, tenía laureles rojos, como nosotros. I was fitted for those garments when I first arrived. They were not my customary style. So Hades has a portrait of me still.
Why would he put it back on display now? Esa Perséfone se ve juvenil y madura al mismo tiempo, ¿no lo creen? Siento que así se vería Tracer de Overwatch cuando sea un poco más grande, pero lo cual nunca va a pasar porque por el accidente que sufrió no puede envejecer, está atrapada en el tiempo, creo. ¿Sí, no? Algo así. Oye, ¿y si Pixie te pidiera que juegues Abzu, qué le dirías? Raven, le diría, Pixie, reconsidéralo, por favor. No llenes mi cabeza de ideas, Pridos. Sí, me encanta el diseño de personajes de este juego. Está muy locuaz. A mí también me gusta mucho. El de Artemisa me tenía confundido al principio. Porque ven que tiene como un abrigo aquí, café. Pieles aquí, no sé qué será. Pero su cabello es verde. Y a mí me daba la sensación de que nada más su fleco era verde y su cabello era café. Pero su cabello es verde y es largo y va hacia arriba. Está bien extraño el cabello de Artemisa. Es la única que me saca un poco de onda. No, no, he's never let anybody in his bedchambers. I broke in, don't you see? He didn't put your portrait back on display. It's always been there, ever since you left. So, mother, why do you suppose he would do that? Because he loves me still. Is that what you want me to say? No me tientes, please. Have you ever loved him yourself? Me gusta mucho el tema de Persephone. Está muy chido. All I really wanted was to leave Olympus. I didn't exactly abscond. I doubt I had much of a choice, but I went willingly. Perhaps Zeus knew how I felt and thought he was doing me a favor. As for Hades, I grew to love him, yes. He always gave me my space. Won't you please talk to him? Or visit Cerberus again, or Nyx? As for Olympus, surely all of you can figure something out? I just don't know, my son. Olympus is behind me. In the underworld. I cannot imagine I would be very welcome there after all this time. You are the queen. Y nos vamos al diablo. Tímido, no es tímido, se está muriendo. Ok, pues al parecer no era el final. Pero no quería entrar a los aposentos de Hades fuera de stream. No quería que se perdieran lo que hubiera pasado. No sé qué hubiera pasado. Welcome to the House of Hades, and thanks for dying. I was looking all over for you. Ah, nos ha estado buscando. Question for you, father. The name Kore happened to mean anything to you by any chance? What? Where did you? Ah, the cold witch brought it up, did she? Never repeat that name again. Not here, nor anywhere, you hear me, boy. Know only this. The one called by that name despised it even more than I. Okay. So let's see. Demeter's daughter went missing. She wound up down here. I happened. Mother left. Demeter and everyone else on Olympus, apparently, has no idea. That about right? Tell me what happened. I'll tell you nothing. Keep meddling in matters that you cannot understand, and you'll incur the wrath of Olympus on all that you hold dear. And know that it is not for my sake that I'm warning you. You can't hide the truth forever. All right, ¿qué tal, Mundos? I got you something, Orpheus. It's a new song from someone who still cares for you. Chan, chan, chan.
My friend, you wrote a song for me. No, but this is not from you, it's from Eurydice. No. Drama, loco. I don't know what to say. I Take all the time you need, mate. Chan, chan, chan. Parece que todos tienen algo que decir. Father loved her, didn't he? Mother, I mean. Faith like that. He's just stubborn enough to hold on to the idea of her, isn't he? Though what she saw in him, I'm not sure. Pero nadie te ama, papá. Your father was different with Persephone, to some extent. He has always been as you know him, yet her lightness, it affected even him, I think. And he knows that he was better with her than without. Sounds like a lot of pressure on Mother to fix all his failings, but it sounds as though she cared for him as well. And you and Cerberus. She said she misses you. She did she? So, Zagreus, how's it going with that pact of punishment you signed? You've made some meaningful improvements to the underworld. I'll fight my way out of this place or earn it. The pact is nothing to me other than a way to keep things lively. You are delusional. I'll never understand you or your father. Anyway, if you're looking for more punishment, you know where to find me. Alguien le podría interesar esa frase. Alguien podría interesarle ese audio. I do indeed. Ok, tengo dos néctares, así que vamos a darle uno a Dusa. Why the fuck no. Prince, I don't know what to say. I are you joking around with me, maybe? Oh, I am deadly serious, Dusa. Honest. It's for you. ¿Cómo? Uy. Uf, meg, dice Raven. Dusa, in my father's chambers, he has a bedside portrait of somebody. Is she someone with whom you were familiar? Tírame las cejas a latigazos. No más, qué dolor. Prince, I'm not permitted in your father's chambers. Are you kidding me? I'd ask you what it's like in there, but I don't think I'm supposed to know. Don't worry, you're not missing much. De hecho, no te pierdes de mucho. Yo pensé que habría más cosas interesantes allá adentro. I come to you bearing aquatic beasts. I'm much obliged. Very poquitas cosas. Ok, parece que ya no voy a usar realmente los diamantes para algo importante, creo. Puedo comprar más música. Seguir decorando por acá. Mis aposentos ya están completamente decorados. Así que, ¿qué compraremos? ¿Qué compraremos? Columnas divinas. Semilla infernal. Dulce es muy linda, dice Mundos. Sí. Pude haber dicho algo peor, pero me contuve. Ok. A ver, laureles de cobalto. Laureles mortales. A ver. Work approved. I swear, who would purchase laurels when they could earn them in sporting competition? Only those with pure contempt for honest victory. Ok. No es lo que esperaba, pero bueno. Tormenta funesta, adorno de morada, pone de nuevo. Here's the commission. The halls of father are to look more sinister, I think. A fair enough adjustment, I should say. Un montón de huesos por ahí tirados. Okay. Alfombra de pétalo. Here's the fee. Let's get some undead flower petals over there post haste. Ah, okay, quita los cráneos. Vamos a poner los cráneos, estaban chidos. Let's make an adjustment over here again, contractor. An utterly unnecessary change.
Umbra Elysia. Well, I don't see why not. Oh, we absolutely need to get this rug right over there. What about your sense of taste exceeded rugs? Mm-hmm. Retrato del príncipe. Retrato del dios de los muertos. Cultura de instante. A ver. How about this, contractor? I'd like to see the depths of Tartarus adorn those walls back there. Why don't you go see Tartarus firsthand? Okay, qué bonito. Vamos a hablar cuando ve cosas que le gusten. No, también cuando no le gusten. So, you can tell me in due time if you decide to, lad. But I do have a question, same as you did, going into this. Why did she leave? Why did she leave you in particular? It's that she didn't even know I was alive. Sounds as though Nyx revived me sometime after I was born, but by that point, Mother had already left, and they let her be. For reasons I am trying to find out. Ah, that's quite a bit to take in there. And it explains more than a bit, I think. Look, I'm not one to speculate too much. I trust you'll find the answers that you seek as you proceed. Thanks, sir. Well, well. Híjole, Satana, todos lo vemos menos que al Estel. A ver, vamos a darle uno. You shouldn't be doing this, Sag. You picked sides and things are not the same. A momentary stab at thoughtfulness can't fix something like that. We've been through a lot, then, and I think we'll be going through a lot more yet. Consider it a token of our kinship. All right. Thanatos, I ought to have asked by now, but what's it like? Up there, I mean, outside. You never talk about it. I almost forget that's where you go for work. What can I say? It's different. I never stay up there for very long. Don't think I could. It starts making me feel ill. Too many sensations all at once. And when the chariot of Helios is in the sky, it gets so bright that I can barely see. That sounds awful. If it's that bad, why would all the Olympians chat it up so much? There's no accounting for their taste, I guess. Qué curioso, como están acostumbrados acá al mundo, al inframundo, a la muerte y todo eso. Les parece súper raro. El sol, la luz. Vamos a animar a las sombras, cómo no. Ya llegó el hijo del patrón. A echarles porras. These wall scrolls are awful. Ah, ok. Pues esta vez no dijo nada. Qué asco ahí de fresco. Ok, pues hicimos buen progreso. Parece que aún nos faltan varias cosas. Creo que puedo comprar un néctar si cambio 10 llaves. What's in stock? No, 5, perdón. I'll take that deal. Que me llevo uno. Ahora toca a Isaac. Ahí te ponemos a votación. ¿Qué quieres? Dios del vino. 150. ¿Qué más? Ah, pero a ver. Oh, shit. Nix's strength. Maybe this. Ah, mira, le puedo regalar una ambrosía a este men. Ya por fin le puedo regalar algo. No un néctar, una ambrosía. A ver. Skelly, while I know your services have already been paid in full, your sources ought to know you've been doing an excellent job. So much so, I wanted to give you this. Is that a vintage bottle of ambrosia, pal? I never even thought I'd get to try a thing like that. I mean, what am I here? You know what? I want you to have this. To symbolize our friendship and in case you ever need a hand out there. Okay.
Skelly mate. ¿Qué es eso? Shouldn't have. Do you have any idea how hard to find this is? What the fuck is this? Acompañante. Ah, son los que nos habían spoileado, ¿no? Oh, ah, caray, ¿todavía le podemos dar más? ¿Neta? Qué bueno que nos guardamos eso sin descubrir. ¿Para qué fue eso? What's that one? Acompañante Riff. Tu invocación. Oh, ¿qué es esto? Equip a Tonic Companion. ¿Eh? ¡Hala! Tienen 5 niveles. Ya veo para qué va a servir la ambrosía. Tu invocación crea un señuelo con su propia vida, provocando a los enemigos para que lo ataquen hasta que muera. Pulsa 1 para invocar rápidamente a un amigo. Un solo uso por enfrentamiento. Usos máximos por tentativa 1. ¿Eh? Espera, ¿puedo usarlo una vez por enfrentamiento o por una tentativa de escape? Ah, ok, me imagino que si se muere ya no lo puedo volver a invocar. Si lo maten en un enfrentamiento, ya lo usé esa vez. Pero durante esa tentativa de escape, puedo seguir invocándolo en cada cuarto. Es horrible, me encanta. Por tentativa. No, no entiendo muy bien cómo funciona esto. Pero me gustaría probarlo. ¿Lo puedo probar aquí? Anytime you want to stop there, boyo. Invocación imposible. Malfon hungers. Let's test the bond between us. Aspecto de talo. Están super chidos estos guantes, como me encantan. Habrá que probarlos para ver qué onda. Los mejoramos. ¿Será que los mejoramos? Bueno, dejen, voy al baño y rezamos para ver ahora qué hacemos, chavos.